Bueno, señores, nosotros habíamos anunciado esta semana que este viernes 19 de abril, faltando un mes para las elecciones del 19 de mayo, Ramfis Domínguez Trujillo se va a dirigir al país hablando sobre el trabajo que está haciendo su partido, el Partido Esperanza Democrática, sobre el trabajo que está haciendo el candidato presidencial que ha postulado este partido, y también hablando de los planes que tiene este grupo político que busca ganar las elecciones del 19 de mayo. Así que vamos en un momentito solamente. Ya casi estamos conectando para ver lo que dice Ramfis Domínguez Trujillo. Adelante Arnold, adelante con esto. Buenas noches, hermanos y hermanas, dominicanos todos. Hoy estamos a 19 de abril, a solo un mes de las próximas elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo. Aunque parezca muy poco tiempo para muchos, en estos 30 días pueden acontecer numerosos eventos cambiantes, sobre todo en una República Dominicana donde, producto de una comunicación totalmente engañosa y una publicidad absolutamente ficticia que persigue confundir al electorado, haciéndole creer que no hay otra opción por quien votar que no sea el oficialismo, el mismo gobierno que le ha fallado miserablemente al pueblo. Un gobierno que ha llevado el precio de la canasta básica a un nivel históricamente caro, hoy inalcanzable para muchos dominicanos, que ha prolongado y ha agudizado la zozobra que hoy azota al país con un nivel de delincuencia insoportable y que continúa acabando con las vidas de nuestros conciudadanos. Las noticias del día parecen más bien historias de una pesadilla colectiva. Un gobierno que ha endeudado el país como nunca en nuestra historia republicana, y en complicidad con los mismos organismos internacionales que nos pretenden utilizar para imponer su agenda. Un gobierno que ha profundizado la crisis energética en la República Dominicana, empeorando el servicio y cobrando hasta 3 veces el monto que pagábamos en el 2020. Un gobierno que nos ha puesto en vergüenza frente a Haití, permitiendo el desvío del río Masacre en detrimento de nuestros agricultores, gastando miles de millones en una verja perimetral que es más bulto que otra cosa porque no funciona. Un gobierno que cerró la frontera quebrando a una cantidad de nuestros productores y que gastó millones en un despliegue militar excesivo, innecesario e infructuoso para proyectar un supuesto patriotismo falso de quienes nos desgobiernan. Todo esto de la mano de una cantidad de condiciones que vienen en deterioro hace mucho, pero que con este gobierno se han empeorado, tal y como nuestro sistema de justicia, hoy fallido, que no ha sido capaz de condenar a un solo político delincuente. Una educación calamitosa que malgastó millones de dólares en laptops y en tabletas que jamás se utilizaron, entre otros fraudes más. Y un sistema de salud desdichado que le ha dado la espalda a todos los dominicanos, donde las medicinas que cubre Senasa son insuficientes y donde el gobierno mismo le arrebató de las manos de nuestros pobres los medicamentos de altos costos.
Absolutamente nadie puede decir que hoy vive mejor que en el año 2020. Es más que evidente que sin lugar a duda el cangrejo ha sido el modelo de gobernanza a seguir de esta desventurada gestión del PRM, porque al igual que ese crustáceo, en estos casi 4 años nosotros también hemos caminado hacia atrás. Sin embargo, este gobierno no quiere que el pueblo se enfoque en estos funestos ejemplos de su ineptitud, su incoherencia, su indiferencia, su desvergüenza, negligencia, engreimiento y su abandono al pueblo y los mejores intereses del país en estos años de desbarajuste perremeísta. Para intentar disuadir o crear otra percepción al pueblo, se valen de la mentira, el engaño, las tergiversaciones y el desenfreno mediático falso, inundando las redes y los medios de todos sus embustes. De esta fuente inagotable de falsedades, entiendo es preciso destacar las más notorias con las que intentan desinformar, embaucar y engatusar. Las encuestas compradas se han convertido en una poderosa herramienta del presidente y todo su equipo, pagando inmencionables cifras de dinero para colocarlo por encima del 60% y así crear una ilegítima matriz de opinión, cuando la realidad es que su apoyo se ha desplomado, rondando en un 44%, que es el puntaje más alto que han alcanzado hasta el momento. Su descaro tocó fondo, osando publicar en estos días una medición que le otorga al primer mandatario más de un 70%. ¡Cuánta vergüenza ajena! Quiero dejar claro que solo existen dos formas para que el presidente pueda llegar a ese ilusorio 60%. Por un lado, con una compra masiva de votos, algo realmente histórico y parecido a lo que presenciamos en las pasadas elecciones municipales. Por otro lado, podrían lograr su deplorable cometido solo si los votantes inconformes, que son la gran mayoría, aquellos que están hartos de los políticos y la politiquería de este, como todos los demás gobiernos, los decepcionados con el más de lo mismo del PRM. Solo si estos deciden no votar, dejándose llevar por las falsedades de todas esas encuestas disfrazadas, diseñadas justamente con el propósito de desmotivarnos. Sí, así es, yo me incluyo en ese grupo porque yo también estoy harto. Todos estamos indignados porque es imposible negar el altísimo costo de la comida. Hace algunos años incluso la volatilidad en los precios de la canasta básica, que se tornaba cada vez más y más inalcanzable, llevó al pueblo a calificar los supermercados como la casa del terror. Hoy podemos sustituir ese calificativo llamándoles la casa del horror y hasta la casa del desconsuelo y la desesperación. Asimismo, nos quieren hacer creer que ha habido una amplia reducción en los casos de delincuencia, cuando la verdad es que ningún dominicano está a salvo, ni en sus casas, ni mucho menos transitando las calles del país. El plan de reforma policial que viene prometiendo nuestro presidente desde 2016 con su plan Giuliani, y mientras estaba en campaña, se ha convertido hoy en la reforma más larga y desvergonzada de toda nuestra historia. Si bien ha disminuido la delincuencia, este fenómeno es solo en las portadas de algunos medios cómplices del PRM. Nada irrita más a la gente que ser engañada y tratada como imbécil.
Pero hoy ese pueblo traicionado se las quiere cobrar todas al presidente y sus secuaces. Las verdades de la triste realidad que vivimos hoy son demasiadas incontrovertibles. Y por eso es que la popularidad del presidente está en decadencia. El pueblo sabe perfectamente bien que la reelección, otra de las mentiras burdas del presidente, solo nos conduciría al fondo del abismo. No podemos votar por los mismos sinvergüenzas mientras deseemos obtener resultados diferentes. Incluso es importante denotar que ese 44% que hoy ostenta el presidente, que aspira a ser reelegido por un pueblo que simplemente no cree en él, solo se ha logrado por la falta de oposición que ha habido hasta muy recientemente. El pueblo no es ignorante como ellos quieren creer. Y estas agrupaciones políticas que durante estos últimos años han fingido su rol como oposición política simplemente no tienen la moral para enfrentar los desmanes de este gobierno. Porque ellos también son partícipes directos y causantes protagónicos de estos malos comportamientos. El partido Esperanza Democrática llegó para asumir su papel como la única y verdadera oposición en la República Dominicana. Un partido incipiente, auténticamente nacionalista, que ha demostrado su compromiso con el pueblo. Sin alianzas, impoluto, sin cola que le pisen y con el firme compromiso de restaurar esta patria de Duarte, Sánchez y Mella. El PED, el partido dorado en la casilla número 32 de la boleta electoral, se presenta como la única alternativa para evitar que perdamos nuestra identidad ante la masiva invasión haitiana. Es la única agrupación política que cuenta con un plan de apoyo para todos sus campesinos en aras de reducir significativamente el precio de todos sus alimentos. Y frente al fracaso del gobierno en garantizar la integridad física de los dominicanos, nosotros sí tenemos un plan efectivo para acabar con el pavor que vive la población ante la descontrolada ola de delincuencia. La realidad es que en las últimas semanas, luego del bloqueo inescrupuloso a nuestras aspiraciones presidenciales, con la confabulación del Estado, conseguimos legitimar las candidaturas presidencial y vicepresidencial del partido Esperanza Democrática, con Roque el Cobrador y el doctor Ernesto Fadul. Esta hazaña ha logrado calar rápidamente en el corazón del pueblo. Hoy, nuestros candidatos a nivel presidencial, senadores, diputados, tanto aquí como los de ultramar, gozan del beneplácito del pueblo, pues juntos representamos la nueva generación política de la República Dominicana. Esta ola de esperanza dorada ha transformado radicalmente el panorama político y hoy nuestros candidatos en la casilla 32 están ascendiendo vertiginosamente, alcanzando un extraordinario apoyo entre los dominicanos en el exterior, el lugar donde este partido cuenta con el primer lugar. Nuestras mediciones internas, además, señalan que en las últimas semanas se está produciendo un incomparable despertar y una cresta de expectación y confianza a favor de nuestro partido y en cada rincón del territorio nacional. Dominicanos preocupados, dispuestos a jugárselas por ellos mismos, por sus familias y por su patria. Hoy quiero igualmente expresarles a todos ustedes mi más sincero agradecimiento por esa gran acogida
y por encomendar sus anhelos a este partido, que siempre estará al servicio exclusivamente de los mejores intereses de la patria y de ese noble pueblo dominicano. Pero también les exhorto a estar alertos, pues esos ataques feroces que antes se dirigían a Ramfis Domínguez Trujillo y solo con el propósito de destruir mi moral e intentando desarticular este mismo proyecto, hoy las dirigen a nuestros candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia. Aunque de manera justa, también debo reconocer que las redes sociales, que son indetenibles, que no se pueden censurar y que logran concentrar el sentir del colectivo, se han encargado de defender a nuestros candidatos. No se dejen confundir ni se dejen engañar, pues esa real y verdadera transformación que todos soñamos, aún la podemos alcanzar. Juntos somos más y unidos somos más fuerte. Es el momento de demostrarle a estos politicuchos de siempre que el pueblo es el auténtico soberano. Pero este camino tiene una sola salida y es que todos salgamos a votar masivamente. No se lleven de encuestas falsas. La retórica mentirosa del gobierno y de sus cómplices es solo eso. Y las acciones tramposas que hoy pretenden hacerte creer que no importa lo que tú hagas porque ellos van a ganar, eso es solo una expresión del miedo que le tienen a un pueblo despierto que exige lo que les corresponde. Es hora de cobrárselas todas a los políticos de siempre. Es hora de desquitarse todo el daño que ellos nos hacen. Ahora nos toca a todos nosotros. El célebre crítico y editor norteamericano George Jean Nathan aseveró atinadamente que los malos políticos son elegidos por los buenos ciudadanos que no votan. No te quedes atrás, pues esa displicencia nos condena a la ruina. Pueblo dominicano, ha llegado la hora de tomar el toro por los cuernos. No subyuguen su futuro a una mísera dádiva de hoy. Una tarjetita mensual de 1.500 pesos no te resuelve la vida, sino que te hunde la desgracia. Y mucho menos debes vender tu voto por una impúdica limosna el día de las elecciones, vendiendo tu voto por 500 pesos, un pote romo o un picapollo, estás regalando 4 años de tu vida a quien tú no le importas. Jóvenes, piensen en su futuro. No queremos que ustedes piensen solo en irse del país, sino les invitamos a luchar juntos para alcanzar esa patria que todos queremos. Ustedes son parte fundamental de este esfuerzo. No se rindan y por el contrario, voten. Es su derecho y un privilegio que nos otorga nuestra frágil democracia. Es oportuno recordar que la guerra por la conquista de Zanzíbar en 1896 duró unos 45 minutos y en el 1960 la conquista de Ciprés por los turcos les tomó 1 mes y 1 día. Aquí en la República Dominicana, en estas 4 semanas que nos quedan, podemos conquistar nuestro mundo, pero eso te toca a ti. Y nos toca a todos nosotros. Arriba, hermanos y hermanas, que hoy la patria nos llama a seguir el ejemplo de nuestro Juan Pablo, Duarte y Díez. Y juntos dar todo por la patria. Este próximo 19 de mayo, salgamos todos a votar. Juntos transformemos este país. Y solo un partido representa los valores, los preceptos, la determinación y el compromiso que hoy requiere nuestra República Dominicana.
Y ese partido es el Partido Esperanza Democrática. Voten en la casilla número 32 por Roque, el Cobrador y el Doctor Fadul, por una patria renovada y resplandeciente. Gracias, gracias a todos por su apoyo y su confianza. Que Dios nos bendiga a todos y que viva por siempre nuestra República Dominicana. Bueno, señores, ahí está un discurso de unos 20 minutos de Ramfis Domínguez Trujillo, en donde deja bien claro que hay que estar muy atento. ¿Por qué? Porque los partidos tradicionales quieren apostar a la confusión. Quieren apostar a la confusión. Apostar a que ustedes crean que no hay posibilidad de cambio. Y eso lo están haciendo con las encuestas, con el manejo de encuestas. Lo están haciendo con el manejo de medios de comunicación, con muchas otras cosas. Entonces, Ramfis ha lanzado la advertencia y también le ha salido al frente a los ataques sistemáticos, que antes se lo hacían directamente a Ramfis Domínguez Trujillo, pero que ahora se lo están haciendo a Roque Espaillat y al doctor Ernesto Fadul, inventándose cosas y diciendo barbaridades de ellos. Y van a seguir, señores, van a seguir con todo esto. Y Ramfis ha hecho un resumen de lo que ha sido la campaña y también ha hecho un diagnóstico de lo que está pasando en el país con el alto costo de la vida que tiene a los dominicanos desesperados. La única palabra con la que no estoy de acuerdo, Ramfis, es con la palabra harto. Tú estás harto, pero yo estoy harto. Y los dominicanos, Ramfis, es harto que estamos. Porque eso de harto, como que es muy pedazo, es harto. Así que estamos los dominicanos. Harto de abuso. Harto de indiferencia del gobierno. Harto de la delincuencia. Y harto de la corrupción. Así que estamos los dominicanos. Seguimos con más.